Paraguay termina la gira del Papa Francisco por Sudamérica, que incluyó sus visitas a Ecuador y Bolivia. ¿Cuántas veces se tiene la oportunidad de ver en persona un sumo pontífice? Y al tener esa oportunidad, ¿cómo puede esa persona asegurarse de que el recuerdo de un encuentro con el Papa vaya más allá de su mente? Para jóvenes y no tan jóvenes en esta gira papal sudamericana, la tecnología les ha ayudado, como nos cuenta María Luisa Martínez desde Paraguay. Momentos emocionantes, los últimos tal vez para muchos de ver a un papa. Y la tecnología ayuda a perpetuar ese sentimiento. Muchos tienen ya su foto, su selfie o su video con el Papa Francisco. Es un recuerdo para toda la vida. Jóvenes y no tan jóvenes, todos atesoran ese recuerdo, esa sensación de yo estuve allí y valió la pena. Ni el conductor del papamóvil se contuvo y publicó esta foto. No les importó la lluvia ni el frío, ni que Ñuguazú se convirtiera en un lodazal. Así pasaron toda la noche, aunque muchos sí se quejaron que se había maltratado a los más pobres. Y valió la pena, todo fango, todo sacrificio, las madrugadas, el estar acá bajo el sol, yo creo que vale la pena. Los paraguayos han resistido durante horas bajo el sol para participar de la última misa del Papa Francisco en su gira sudamericana. Se potencia una gran fe. Es evidente el cariño que le tienen al Santo Padre, el carismático Francisco. Muy emocionada, nos preparamos con mucha ilusión y hoy pudimos servir acá como ministro de la comunión. Un privilegio y un regalo que no creí que iba a alcanzar a esta altura de mi vida. Y es que durante toda su gira, sus homilías, sus discursos, a los jóvenes, a los sacerdotes, a los políticos, a todos, nos ha hecho un llamado al cambio con un lenguaje sencillo. Que cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar. Jesús no los envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes, normas. Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón, el suyo, y ayudar a transformar lo demás. El Papa Francisco ha dicho que el verdadero cristiano es aquel que aprende a hospedar, el que recibe al preso, al necesitado, al hambriento, al sediento. Con una homilía más humana que política, él se despide de 7 días de gira sudamericana. En Asunción, Paraguay, María Luisa Martínez, Univisión.